espiritual en esta cofradía, que al principio y antes de la salida se lea la lectura de la sentencia dictada por Poncio Pilato contra nuestro Señor Jesucristo. Con esto nos vamos a dejar y luego comenzaremos a comentar junto con el hermano mayor, Díaz Pérez y don Jacinto Arca, el hermano mayor honorario. Aquí presidente romano dentro del palacio de la archirresidencia, juzgo, condeno y sentencio a muerte a Jesús llamado de la plebe Cristo Nazareno y de patria Galileo, hombre sedicioso de la ley moisena, contrario al gran emperador Tiberio César, y determino y pronuncio por esta que su muerte sea en cruz y fijado con clavo a usancia de reos, porque aquí, congregando y juntando muchos hombres ricos y pobres, no ha cesado de mover tumulto por toda la Judea, haciéndose hijo de Dios y rey de Jerusalén, con amenazarle la ruina de esta ciudad y de su santo templo, negando el tributo al César y habiendo aún tenido el atrevimiento de entrar con ramo y triunfo y con parte de la plebe dentro de la ciudad de Jerusalén y en el sacro templo. Y mando a mi primer centurión, Quinto Cornelio, lleve públicamente por la ciudad a Jesucristo, ligado y azotado, y que sea vestido de púrpura y coronado de espinas, con la propia cruz en los hombros, para que sea ejemplo a todos los malhechores. Y con él quiero sean llevados dos ladrones homicidas y saldrán por la puerta sagrada, ahora antoniana, y que lleve a Jesús al público monte de justicia llamado Calvario, donde crucificado y muerto quede el cuerpo en la cruz como espectáculo de todos los malvados, y que sobre la cruz sea puesto el título en tres lenguas y en todas tres, hebrea, griega y latina, diga Jesús Nazareno, rey de los judíos. Mandamos asimismo que ninguno de cualquier estado o calidad se atreva temerariamente a impedir la tal justicia por mí mandada, administrada y ejecutada con todo rigor según los decretos y leyes romanos y hebreos, so pena de rebelión al imperio romano. Como ya hemos dicho, esta era la sentencia dictada por el imperio contra nuestro Señor Jesucristo, en un escrito que se tiene por original encontrado en la ciudad de Aquila en el año 18 de Tiberio César. Muy buenas tardes, Ejido Arca, muy buenas tardes, don José Díaz, bueno, hermano mayor y hermano mayor honorario de la Condesa Cofradía. Vamos a empezar comentando, como siempre estamos ya en costumbre, el hacer un poquito de historia de esta cofradía que sale hoy martes santo. Que mejor que el hermano mayor, que empieza él a darnos una versión de la historia de la cofradía. Esta es la historia de esta cofradía, es muy sencilla, porque en el año 84 don José Luis Escribano Castillo, González Carrascosa y Cecilio Arca, pues nos reunieron a un grupo de amigos y organizamos esta cofradía, que no teníamos ni santo ni nada. Se nombró hermano mayor a Francisco Marto y entonces empezaron a hacer las gestiones, y como no teníamos santo, pues estuvimos hasta en Luja buscando un nazareno. Pero en vista de que hubo algunas dificultades, entonces con don Miguel, el párroco que había entonces en Miguel Álvarez de Manzano, pues entonces, de la Iglesia Mayor, pues entonces nos cedió el Jesús preso que hay allí, que es este. Nos
Rogelio para que nosotros nos lo lleváramos 15 días antes de los cursos, llevárnoslo a la iglesia del Carmen, allí hacerle los cursos y después regresar otra vez a... En la iglesia de la Encarnación está vestido de morado. Y nosotros le pusimos la túnica esta, que es la saca nada más que la semana pasada. Bueno, pues entonces, después de aquello, ¿qué hacemos? No tenemos dinero. Y gracias a Víctor Sáez, el comercio de Víctor Sáez, de la familia de Víctor Sáez, pues nos dio un crédito para pagarlo indefinidamente cuando pudiéramos, y con eso hicimos todas las túnicas, todas las cosas estas. Nos prestaron, las demás cofradías nos prestaron los enseres que ellos tenían y conseguimos salir. Salimos el primer año nada más que con Jesús preso, que hoy le pusimos a la cofradía del Cristo del Perdón, y salimos nada más que con esa imagen. Después fuimos haciendo dinero porque yo estoy rodeado de unos muchachos que son dignos del odio, porque es que resulta que ellos están todo el año trabajando, porque yo no trabajo, yo soy la pantalla, pero ellos pues montan cruces, montan en la feria, montan una caseta, ellos son los que se lo hacen todo, ¿estamos? Y con eso pues nos vamos. Y claro, al segundo o al tercer año, nos enteramos que había una virgen en Sevilla, pero no sabíamos cómo. Y entonces un hermano de Manuel Jiménez Esparrer, que es el tesorero del Cofradía, pues nos llamó y nos dijo, si venía el sábado, eso era el 10 de octubre del año 87, si venís con el dinero, nadie decía que con el dinero os lleváis la imagen en un precio que no es el que quería tener. Entonces, aquel día hicimos un crédito en la caja postal y el día de la Virgen del Pilar estaba la Virgen aquí. Y mírala, ahí ya nos embarcamos de una forma tan bárbara, pero que gracias a Dios vamos saliendo, todo el mundo responde a nuestra llamada, que necesitamos dinero, que nos lo dan, y ahí vamos tirando. La talla de Nuestra Señora de la Misericordia es del escultor sevillano Juan González Ventura. Sí, Juan González Ventura, que eso la había hecho para otra cofradía de Puente Genil, me parece. Y por causa de un acaso, a lo mejor que no tenían dinero o eso, pues entonces se la dejaron. ¿Y la anterior, la de Jesús? La de Jesús es de Motril. Eso lo hizo la Hermandad de Jesús Preso, que actualmente pues quedan muy pocos de los que entonces eran divertidos. No solamente queda que el hermano mayor de esta hermandad, pero el escultor fue Domingo Sánchez Mesa, y esa era, pues tú sabes que antiguamente se cerraban los entierros, esa era una hermandad para los hermanos enterrarlos y esas cosas. Claro, ya van quedando muy poco, ya que entre joven va quedando muy poco. Ellos tuvieron anteriormente intención de poderla sacar, pero encontraron tantas dificultades y gente vieja, pues no. Y entonces, pues ya me acuerdo con el paro que hemos dicho antes, cuando estuvieron. Y aquí,
ya llevamos con este 7 años. Y yo te digo una cosa, yo me emociono cuando lo veo salir de la iglesia, yo es que lloro. ¿Qué número, Cecilio, de hermanos cofrades y de penitentes tiene? Porque yo tengo noticias, las noticias que yo tengo son aproximadamente hermanos de la cofradía, 450 aproximadamente, sí, ¿no? Sí, sí. Entre hermanos y hermanas, sobre 400. Y penitentes, yo pude observar ayer unos 300. Cerca de 300. 300 aproximadamente. Sí, 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 salieron ayer. Que van una cantidad de... Claro, ya no hemos podido sacar más. Porque no tengo dinero para costar nada. O sea que este año no hemos estrenado nada. Sí, hemos estrenado un broche de oro. ¿No? Un broche de oro. Donado por un hermano de la cofradía. Hermano de la Virgen. En un, el nombre de la Virgen. En un bar pusieron una hucha y todo era allí. Y entonces compraron ese aquí bolsillo. Estamos observando uno de los sitios más difíciles para pasar los tronos, no en el de Jesús sino en el de la Virgen. Después observaremos que pasan por el farol y la ventana, pasan que no pasa, sí, que no pasa, efectivamente no pasan. Y bueno, el Señor sí pasa con un poco de más holgura, ¿no? Pero la Virgen se hizo un poco, prácticamente se hizo difícil, y después lo veremos, el paso de la tortilla, el palio, dando en el farol que hay allí atrás. Es bonito, las calles estrechas son bonitas, porque es que se ve la labor de los costaleros, del capataz, de los costaleros. Aquí podemos ver el... Como cuando te encuentras con dificultades, como pueden ser cables bajos, un farol, o... En fin, una serie de inconvenientes que puedan surgir. Y cómo aparte salva... que el capataz de este paso también tiene años ya de capataz. Luigi, sí, lleva pues... Bueno, pues, desde que se... Desde que se organizó, la cofradía, era... El capataz fue... José Antonio Castillo Márquez. Fue el capataz del paso del Señor. Y este era el ayudante. Y ya al traer la Virgen, ya pasó Luigi a llevar el Jesús del Perdón y Castillo, que sigue llevando. Aquí estamos viendo lo que comentábamos antes. Sí. Es que ahora, fíjate, que llega a tropezar con los barcos. Hay una gran dificultad. Había quien decía que esa farola, que parece que impide el paso del palio, había quien decía que había... Este año es más grande que el año pasado, ha crecido la farola, ha aumentado, hombre, pero ¿cómo va a ser más grande que el año pasado? Es la misma farola, lo que pasa. Lo que pasa es que la queda un poquito sí, para afuera, y claro, llega un momento, este año es que, con los varales han pasado por los balcones de la casa. Hemos visto antes al pasar que lleva la Virgen, lleva representación política adelante, ¿no? Bueno, nosotros invitamos a todas las autoridades, o sea, invitamos al ayuntamiento, ¿estamos? Y después a particularmente, porque no se enteran, pues entonces invitamos a los partidos políticos. Unos asisten, otros no asisten. Hay una representación de dos partidos políticos. Aquí vamos a ver cómo pasa, pasando el farol. Este que hemos visto aquí a la derecha era alcalde de... El alcalde de Valo. El alcalde de Valo. De Valo, casi invitado también. Sí, porque resulta que este señor, pues la agrupación de cofradía, que va a sacar el domingo una procesión de niños. Y tenía que ser con un niño de Jesús. Y entonces, pues por mediación de un directivo nuestro, que se llama José Luis Pepe Ruiz, que es también de Valo, pues entonces se hizo la gestión con ellos, con él, y este nos... a José Luis Bol le facilitó conocer a este señor y nos dio y le ha dado el hecho.
nosotros en agradecimiento a eso, pues lo hemos invitado. Y ha tenido la gentileza de desplazarse desde ahí y venía a presidir la posición. Vemos también al señor Bernardo, representante del Partido Andalucista. Ese señor es el señor Ruiz, que te dijo antes que es el que no. Y don Felipe Nuño, director de la Caixa. Felipe sí, Nuño, que es curiosísimo porque es una persona que el año pasado, perdóname, el año pasado salió presidiendo también el paso de la Virgen ante la Lluvia. Íbamos juntos, por cierto. Y este año, pues no sé por qué motivo no lo ha hecho, ¿no? Pero que lo que te puedo decir es que desde el punto en que salió la Virgen está en la calle, pues estuvo en la calle. Este señor se puso su medalla y con la mujer, porque el señor iba acompañando. Había veces que se metían entre nosotros, o sea, yo voy también recibiendo la procesión, el paso de la Virgen, y este señor se ponía entre nosotros y participaba con nosotros y hablaba, y, o sea que iba disfrutando lo grande, lo que el paso de la Virgen. Quería ver la procesión y además después ir conmigo a la tribuna. Creo que el motivo era por eso, porque estaba invitado a presidir tribuna. Normalmente los que presiden tribuna no presiden procesión. No, es que tú sabes que otros años se invitaba a las autoridades y cada miembro de la directiva, cuando se tenía la venía allí, se quedaba allí y era el que. Y este año pues se dijo de que sea cada cofradía quien invite a los que ellos creen que han hecho algo por la cofradía o que lo puedan hacer, amistades, y claro, eso ha sido lo que se ha hecho. Y este señor decía, sí, yo voy a terminar, pero yo quiero ver la procesión. Y estuvo por todos lados viendo la procesión. Ese señor la ha vivido. Es más, ayer ayudó a meter el Cristo también ahí. Sí, le gusta. Don Felipe Nuño, que aunque no es de aquí de la tierra, exactamente, desde que llegó está viviendo las procesiones. Pero que está viviendo, o sea, es uno de los que se ha integrado en el integrado mundo de la Semana Santa Madrileña. Y de Madrid, concretamente. Ahora que estamos viendo, esta es la banda de tambores y cornetas nueva de este año, ¿no? La de hermano Cofrade. Sí, de la Asociación Motril Cofrade, se denomina Cofrade. El nombre de la nueva banda que estamos viendo, ¿no? Y parece ser que va a participar en todos los pasos profesionales. Y que lo hacen bastante. Y lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien. También hemos visto otra de la banda de música que acompaña, es nueva también, es de los niños pequeños. Esto es de la Escuela del Ave María. De la Ave María. Que está Maestro Barrera. El Maestro Barrera está creando esa banda de música. Hace un momento hemos visto una secuencia de estandarte de la Hermandad de Jesús Preso. Es el estandarte primitivo que la Hermandad de Jesús Preso tenía como para que se entendiera su significado la hermandad, ¿no? Y también hace su. Sale en el paso procesional, puesto que es el titular de esa hermandad. Esto, la característica, la peculiaridad de esta cofradía es que la imagen titular, aunque se denomina Nuestro Padre Jesús del Perdón, es Jesús preso para los madrileños. Para todos los madrileños, esta es la imagen de Jesús preso, de siempre. Entonces tiene su carisma, tiene su devoción. Y ahí que lleva las manos. Va preso, prácticamente ya prendido. Es un momento que ya se ha prendido, que va maniatado. Y bueno, la escultura es algo de cerca. Es algo impresionante. Tendremos oportunidad de verla más adelante, de cerca. Bueno, este año también salía con nosotros siempre el hermano mayor de la hermandad de Jesús Preso, pero se fue, está en Barcelona, allí se ha puesto enfermo y no ha podido venir a presidir. Se mueve, como ya le digo, como lo ha hecho todo. Estamos. Va el secretario, que es sabio, que en sustitución de él, pues, ha salido. Y en la presidencia del Jesús Preso hemos podido ver también al buen defensor del magistrado, que ya lleva
4 o 5 años saliendo con mis padres. Y Antonio Ruiz, que es el director de la Caja Postal, y también Antonio Fernández. Eso ya llevan 3 o 4 años saliendo. Nos estamos acercando al paso de tribuna. Este año me han notado que había más gente todavía que el año pasado. Sí, había mucha gente en todo el recorrido, desde el comienzo de la procesión, prácticamente hasta Calle Nueva, hasta el tramo que se hizo desde la Caja de Ahorros, la General, hasta la Calle Cueva. Hay un poco de más, había grupos de gente ya un poco más aislados, ¿no? Pero desde la Plaza de la Aurora, toda la carrera oficial, pues había gente, pero vamos, multitud de personas de la acera presenciando el paso. La cabecera de la procesión. El que lleva la Cruz Guía es el vicehermano mayor de la cofradía, pero es desde el primer año y dice que hasta que Dios le dé fuerza, pues la llevará. Y que si el año que él no pueda llevarla, la llevará el hijo. Es la misma cosa. Por eso yo también veo, por ejemplo, eso. Ese señor no ve la procesión. Es para estos señores que dicen que es para lucirnos y todas esas cosas. Y yo lo mira quiero imagen, decir, mira qué imagen más bonita, qué bonita imagen. Que ¿eh? Este, el acto de hoy, donde ve esa cantidad inmensa de gente viendo salir, primero salir de la iglesia, después, durante el recorrido, sobre todo esto que has dicho tú antes, en la Calle Nueva. Yo llegué a la Calle Nueva cuando todavía no había llegado a la calle de Rodríguez, la calle de San. Y ya la Calle Nueva estaba llena de gente. ¿Sabes? Ahora vamos a tener ocasión de oír una saeta que le canta a Jesús desde la tribuna. Es soberbio el paso, ¿no? Es soberbio, fíjate. Es que es sublime, ¿no? La golondrina a quitaro la espina. Aplaudida esta primera saeta. Es el trono muy serio, muy serio, ¿eh? Serio. Además, magníficamente llevado, ¿eh? Magníficamente llevado. Sí, nosotros siempre le ponemos esa seriedad de claveles rojos, ¿eh?
Sí, doctor. Arriba. Esta es la banda del Ave María, que este año ha hecho su debut en la Semana Santa. ¿Y dónde mejor que durante los desfiles procesionales de Semana Santa? Y como además es de nuestro barrio, porque nosotros pertenecemos al barrio de las monjas o de las angustias, como le dicen hoy, pues han tenido la gentileza de debutar con nosotros. Esa es la presidencia de la tribuna. Sí. Ayer hacía la misma pregunta. A vosotros como hermanos mayores de la cofradía, ¿os gusta, os molesta, os disgusta que los tronos se bailen? Pues mira, porque hay muchísimas opiniones, hay muchos criterios, yo, hay diversidad de opiniones. Yo no me gusta. Pero bueno, aparte de que yo digo que no me gusta, a esos niños que van ahí echando sudor por todos lados, que a ellos les gusta hacer eso, no le puedes prohibir tan tajantemente. Ayer, por ejemplo, pues lo hicieron un poco, no como ellos querían, porque yo le hablé con ellos y les dije que nosotros llevábamos ese día luto por un costalero muerto en un accidente en Madrid, que se llama Gilberto Lanford, sí. Y claro, nosotros llevábamos luto porque ha sido el primer miembro de la cofradía que ha muerto. Y con mala suerte, porque ha sido un accidente. Sí, sí. ¿No? Y le dije, una verdadera pena para todos y los. Y le dije, mirá, si queréis hacer algo, hacedlo, pero que no sea de mucha ostentación, porque siquiera por el recuerdo de ese hermano nuestro. Pero por eso ellos lo hicieron ayer. O lo han hecho hoy de esta forma, más no con tanta ostentación de otros años. Hemos estado viendo también al cuerpo de camareras de. ¿Qué? Sí. Sí, no hablando un poquito de. Yo creo que el cuerpo de camareras, hablarte, no sé qué es lo que te diga. De las camareras, pues bueno, el cuerpo de camareras tiene su significado también, ¿no? Y una cofradía, una hermandad. Son las personas que están pendientes de la Virgen, de todo lo relacionado con los, no solo de la Virgen, sino de la cofradía en general, ¿no? O sea, que el cuerpo de camareras no solo significa que tenga que haber necesariamente un paso de Virgen para que exista, pero es un cuerpo que, por ejemplo, yo puedo hablar en términos generales de mi cofradía, de la borriquita, ¿no? Que tenemos no camareras, no construyen un cuerpo de camareras, sino hermanas cofrades, que son tantas hermanas como hermanos, somos los demás, ¿no? Los que hacemos la cofradía. Estamos oyendo ahora mismo la saeta de a la Virgen. La Virgen, mira qué bonita, ¿eh? Fíjate. Fíjate. Es que es un paso distinto, totalmente distinto. Motrías diferente a lo que estamos acostumbrados. Ay, ay, pero la tú. Madrina, que era una hermosa
Esa es la Madrid. Madrina porque fue la que cuando se le dijo. Y luego, el cuerpo de camarera, oficialmente no tenemos el cuerpo de camarera, pero tenemos una cantidad de hermanas que son. Y ahora quiero hablar aquí, hablar de una señora. Esa señora nos ha regalado, mira, quería decir, nos regaló un manto de la vida, nos regaló un vestido de la vida, aparte de otro manto, nos hizo el manto, nos hizo los vestidos, y todo eso, sin cobrarnos. No quiero dar el nombre porque se vaya mal. Es una motivadora, su familia es oriunda de Salamanca, estuvo una pila de años en el Brasil, y cuando vino, pues, Esparré, Manolo Jiménez Esparré, habló con ella, y esa no la hecho. Y estamos nosotros, bueno, agradecimos a ella porque el día que necesitemos cualquier otra cosa de la tierra, ella está dispuesta a hacerlo y a cobrarlo. Bueno, muchas de las camareras, el día que hacemos la cruz y todo eso, nos llevan comida para que la vendamos, la hagamos entrar, para que no nos cuesten el dinero. O sea que por eso la cruz no deja más dinero, porque es que el 50% de lo que pone ahí es regalado. ¿Qué número de costaleros lleva el paso? ¿Cómo va a pasar? ¿Todavía se suele llevar? Creo que suele llevar alrededor de 60 costaleros. Es que no te lleva 56, 56, ¿verdad? Alrededor de 60 costaleros lleva. Se mueven alrededor de 200 personas, ¿no? Esta es la banda de corneta, la banda de música de Ave María. Lo que puedo decir, no sé si puedo decir es que esta pasaría desde prácticamente con los pocos años que lleva, que no son muchos años, pues se ha montado en todos los aspectos. O sea que es una gran cofradía. Para mí es una gran cofradía porque es que tiene un. Ya se ha creado una personalidad, un estilo, una gracia, ¿no? Y pienso que. Se ha montado bien a base de todos los niveles, no en cuanto a material instalado, ni en cuanto a paso profesional, sino en todos los aspectos. Igual, pienso que sí, que va bien, prácticamente va bien. Ahí, con el, este. Ahí va, los que llevan el Cristo son muchachos que ya llevan 7 años, ahí van. Por ejemplo, ahí van la mayoría que llevan sacando los 7 años. Veteranos, ¿eh? Y no se van de ahí. ¿Estamos? Son de los que no se van de ahí. Eso es lo bueno de estos casos, de estas cosas, que crea un propio. Crear hermandad. Un propio cuerpo de. Crear hermandad, tanto como cofradía, como directivos, como costaleros, como camareras, como todo lo que redunda en torno a la cofradía. O sea que. Que sí, es lo suyo y es lo que hay que procurar y es por lo que hay que trabajar. Esa es una cofradía o una hermandad, ¿eh? Trabajar en torno a todo esto, a todo este mundo que envuelve lo que lleva consigo. Ahora estamos llegando a un momento muy emotivo de la noche, que es cuando las monjas nazarenas cantan el Miserere. Pues sí, todos los años. En la puerta de la iglesia. Este año se ha oído a base de bien, ¿eh? Este año pero se ha oído magníficamente bien. Vamos a tener la oportunidad de oírlo completo para que todos los telespectadores puedan oírlo, los que no han podido asistir a este momento de la procesión. Había un momento. Y este es un caso de cuando hablan, pues yo digo, ahí, en esa plaza de las monjas, con esa cantidad de gente, que digamos, habrá creyentes, no creyentes,
creyentes muchos, otros agnósticos. Otros irán por ahí. Pero eso de que en el momento que empieza el miserere, allí no se escucha ni la respiración de nadie, eso es algo que yo no. Yo llego un momento a hablar de eso y me se ponen los pelos de punta. Porque es algo emotivo. Yo puedo hablar, de personas que están un poco desconectadas de este tema de la Semana Santa. Que los conozco bien, hablo con ellos, son amigos, hablamos de estos temas, los respetan, pero no comulgan con. En cambio, al miserere no se lo pierden. Anoche concretamente lo vi a una de esas personas que no te quiero decir que no comulguen con esta idea, pero que ahí estaban porque les gusta. Tiene un momento de recogimiento, no me lo dicen a mí, lo piensan, un momento de recogimiento en el que yo, pues mira, aunque sea una vez al año, pues asimilo, absorbo todo lo que es, estoy en todo lo que es el tema este de la religión y de lo que significa en sí. O sea, que un paso por eso, ¿no? Una procesión, pues es una forma de hacer catequesis como otra cualquiera. Ahora tenemos oportunidad de ir al miserere. Efectivamente, ahora lo tenemos ya. Por tu bondad.
ya hablando. Muy bonito el Miserere. Pues desde el primer año, pues, hablamos con ella y como, aunque no salen a la calle, son tan motileños, pues nos cantan el Miserere. Llama la atención sobre todo el silencio tan... Eso es impresionante. Eso es impresionante. ¿Te ha salido del alma eso de que son tan motileñas las monjas nazarenas? ¿Eh? ¿Te ha salido del alma de lo que son tan motileñas las monjas nazarenas? Ya la bajada de la Nazarena para encaminarse ya hacia la Plaza del Carmen, ya la tenemos aquí. Ya la tenemos aquí. Bueno, voy a aprovechar la ocasión para darle las gracias a todos los que me acompañaron, hermanos mayores y amigos que me acompañaron en la tribuna. Porque es que aunque parezca que no, el subirse a la tribuna, pues todo el mundo tiene su... porque no me ha pasado y no me pasa. Sin embargo, ellos han respondido a mi llamada. Y no tengo más remedio que darle las gracias a todos. Y sobre todo a los hermanos mayores que asistieron. Los hermanos mayores pesan alguna vez. ¿Sí? Los hermanos mayores alguna vez pesan. Ahí tenemos a Luigi, el capataz del sur. Fíjate la cantidad de gente, ¿eh? Eso sí, iba a decir. Fíjate la cantidad de personas que hay ahí. Eso ya es la Plaza del Carmen, que ya no es la Plaza del Carmen porque estaba lleno hasta la entrada de la calle. ¿Cómo se llama esta calle? La Cruja, para acabar todo. Sí, ahora sí. Este es el paso de la llegada de la Virgen. No la vemos cómo llega. Yo creo que la Semana Santa de Motril tiene que tener alguna característica. En Motril, desde el punto de vista en que, desde que las cofradías empezaron a tomar auge, pues se impuso el tema este un poquito del bailoteo de la trona. A mí personalmente no me dice nada, esto del baile no me dice nada, ¿no? O sea que yo prefiero que no haya baile, esa es la realidad. Pero bueno, hay que reconocer también que es lo que dijo antes el hermano mayor, de la cofradía, que hay que... Que no se le puede quitar la ilusión. Que no se puede tampoco. A los costaleros. Entonces, bueno, hay que respetarlo todo un poco, hay que respetar a los costaleros, hay que ser un poco moderados, no ser tan ligeros, ¿no? Y... Porque eso como lo vemos ahora, y después que agarren y levanten el trono con lo que pesa... Ya lo decíamos, ayer lo decíamos... Este año no se ha levantado, este año no se ha levantado. Ahora lo veremos ahí. Una vez nada más, pero yo creo que es un escape de emociones del costalero que ya termina. Tiene que escapar por algún lado. Identificarse con sus propias imágenes, a las que pertenecen, a la cofradía a la que pertenecen, a las imágenes a las cuales tienen devoción. Además, la gente, al pueblo que está viendo la procesión, le gusta, pues ahí se está viendo que aplaude y aplaude y aplaude cada vez que el costalero hace cualquier maniobra difícil con el este paso, año, ¿eh? También el paso profesional ha tenido también un encanto especial, porque fíjate, después del comienzo de la Semana Santa, tú lo sabes, precisamente el domingo de Ramos y el lunes santo, el mal tiempo pues, ha reinado, el lunes ya tiene un poco mejor tiempo, pero que el viento pues, ha predominado y ha reducido un tanto los pasos profesionales. En cambio, el martes santo, pues, cambió el tiempo de todas por todas. Una noche, ¿no? Muy agradable. Y entonces, pues, ha colaborado en la forma de que el trono, el paso de la Virgen, pues iba totalmente toda la cera encendida, ¿eh? No hubo que utilizar la luz artificial, que eso es importantísimo. Un paso de Virgen con la cera encendida, dando la luz de la cera en la cara de la Virgen, fijándose, es maravilloso. Yo te vuelvo a repetir que iba adelante, iba recibiendo la procesión y disfruté enormemente porque me gusta lo que es real, no me gusta lo artificial. Claro, cuando no hay viento, la cera va apagada, pues no hay más remedio que sea mano, algún reflector o algo artificial para que las imágenes vayan iluminadas. Pero que es que no se sedució de todas formas. Bueno, porque es que además, como son dos vocaciones las que tenemos del perdón y misericordia, no nos podía dejar el ridículo, nos tiene que ayudar quizás a que la gente, el pueblo de la levantada ahora ahí.
nos tiene que ayudar a que la gente, el pueblo de Motril se identifique con esta cofradía. Aparte que está identificada con el barrio de las monjas, estamos porque nosotros pertenecemos ahí, pero que ya tiene un nombre, eso de la cofradía que sale del Carmen. Estamos, es que preguntan cuándo sale y qué es lo que es hace. Que se ha creado un carisma, lo que te dije antes. Ha creado un carisma. En 6 años que tiene, 6 o 7 años que tiene de la cofradía, pues se ha creado una forma de ser. Y se ha puesto casi a la altura de la primera, ¿no? Esa es la realidad. O sea, que... La subida de Jesús en la espalda. Y ya con estas imágenes del encierro de Jesús y posteriormente de la Virgen, vamos a acabar la retransmisión de hoy, correspondiente al Martes Santo, sin antes darle las gracias, como no, a los José Díaz por su asistencia y a don Cecilio Arcas, por siempre. Gracias a ti, general. Por habernos acompañado en este rato tan agradable.